El fútbol de América será el nuevo gran escenario del fútbol mundial. Ah, caray, eso sí me interesa. Acabamos de anunciar una asociación estratégica con CONCACAF. Ahora sí viene lo chido. Seguramente ya lo sabes, CONMEBOL y CONCACAF se van a unir para realizar la Copa América y otros torneos más que van a estar muy interesantes. Hoy hablaremos de todo ello y por supuesto te daré mi opinión. Todo eso y más en Vive Fut, donde vivimos el fútbol. Como seguramente ya lo sabes, y si no lo sabes te lo cuento rápido, se darán 3 torneos. Copa América con 16 equipos, 10 de CONMEBOL y 6 de CONCACAF. Y a su vez también se va a disputar una especie de Interamericana con los 2 mejores equipos de la CONCACAF y los 2 mejores de la CONMEBOL. Se hace el campeón y el subcampeón de la Copa Libertadores y el campeón y subcampeón de la CONCACHAMPIONS. Más o menos como para que te des una idea. Y el último y el tercer torneo será la Copa Oro Femenina, que contará con 8 equipos de la CONCACAF y con un total de 4 equipos invitados por parte de la CONMEBOL. Hablemos del torneo más importante de todos estos, que por supuesto es la Copa América, que se va a disputar muy seguramente en Estados Unidos. El vigente campeón es Argentina, campeón de la finalísima y también campeón de la Copa del Mundo, no es para menos. Así que seguramente a las selecciones de CONCACAF que vengan a competir se le va a hacer bastante complicado. Te miento si te digo que alguna selección de CONCACAF hoy por hoy puede competirle bien a Argentina. A lo mejor Estados Unidos podría hacerle entre comillas el pare, como vulgarmente se le dice acá en mi país, Perú, pero selecciones como México, que por cierto Argentina ya le ganó en la Copa del Mundo, selecciones como Costa Rica, Canadá y demás, no creo que tenga nivel futbolístico para poder avanzarlo. No creo que alguna selección de CONCACAF quede entre las 5 favoritas. Podría ser Estados Unidos, porque aparte de que es el local, es la mejor selección de CONCACAF hoy por hoy, pero difícilmente con el buen estado de forma que tiene la selección de Brasil, la misma Argentina que es la vigente campeona, o selecciones como Colombia y Ecuador, que viene con un proyecto muy serio de cara al futuro, como no mencionar Uruguay, que más allá de que se quedó fuera de la Copa del Mundo, tiene un plantel realmente subliminal. Bueno, hablemos de los puntos buenos y los puntos malos de que la Copa América en 2024 sea muy probablemente jugada en Estados Unidos y que aparte tenga 16 equipos. El primer punto malo, porque empecemos con las cosas malas que yo veo, es que podría haber mucho relleno, al menos sí en la fase de grupos. La Copa América 2016 me encantó, pero sí hay partidos que son muy pocos atractivos de ver, al menos para los sudamericanos. Que si bien es cierto, puedes verte un Bolivia-Venezuela, pero más que nada por ser sudamericano. Yo creo que algún partido entre Jamaica y Venezuela, Bolivia con Honduras, Guatemala, no sé, con Perú, puede que no sea tan atractivo, y eso podría ser muchos partidos de relleno. Sobre todo creo que hoy no hay muchas selecciones de la CONCACAF que anden en un nivel tan competitivo. Estados Unidos es la que más se salva, y de ahí podría ser México y Canadá, porque Costa Rica ya ha perdido su mejor estado de forma y ya no tiene esa generación dorada del 2014, que seguramente hará uno que otro partido bueno, pero sí está un poco complicado que logre clasificar como primero o segundo de su grupo. Ya eso se verá por supuesto con el grupo que le toque, si es que llega esta Copa América. Lo mismo con Canadá, que dejó debiendo un poco en el Mundial, y creo que México siempre compite bien en este tipo de torneos, pero actualmente con los problemas que tiene con su director técnico y demás, puede que le cueste más de la cuenta. Estados Unidos, como lo dije y lo vuelvo a repetir, es de lo mejorcito que tiene la CONCACAF, pero podría haber muchos partidos de relleno o inclusive predecibles. Este es el primer punto malo, y el segundo quizás es la distancia, el tema de que Estados Unidos está geográficamente demasiado lejos de los países de la CONMEBOL, haría que los viajes para las personas o los residentes de los países sudamericanos les cueste mucho. Estados Unidos tampoco es un país muy barato, pero ahí ya después veo puros puntos buenos. Yo creo que en comentarios tú me podrías decir otro punto negativo o positivo de esto, pero veamos los positivos. Ahora sí veamos algunos puntos buenos, y por supuesto, pero por supuesto, el tema de Estados Unidos tiene su lado bueno y su lado malo. Más allá de visas, pasaporte y demás, el punto muy positivo es que en Estados Unidos viven demasiados latinos, así que los estadios vacíos no creo que vayan a estar. Sobre todo de mexicanos, pero también hay una gran comunidad de peruanos, de argentinos, de ecuatorianos, exactamente de todos los países de América Latina.
por lo cual me parece que eso sería un punto muy pero que muy positivo. Dudo que algún partido, quizás uno de los menos atractivos, tenga menos de 10.000 personas, pero en su mayoría pensaría que los enfrentamientos, que los partidos tendrán aproximadamente más de 25.000 cada uno de ellos, y ni qué decir de los partidos que se empiecen a dar a partir de los cuartos de final. Otro punto muy bueno me parece la gran visibilidad que tendrá el torneo, ya que no solamente será visto por los países de Sudamérica, sino que por ahí habrá uno que otro de Estados Unidos que le interese ver el torneo y demás, porque está agarrando mucho más interés el fútbol en Estados Unidos. Y como no, la gran gente que lo va a ver en México, un país de 130 millones de habitantes. Como no, la gente que por ahí lo verá en Costa Rica, en Honduras, en Guatemala, en algunos países más de CONCACAF que seguramente no van a participar, pero que van a querer ver, por supuesto, el último baile de Leo Messi. Uno de los últimos quizás también de Neymar Jr., que se especulaba se iba a retirar de su selección, y de otros futbolistas muy importantes como el caso de Luchito Suárez, Edinson Cavani. ¿Por qué no ver a las próximas promesas del fútbol mundial, como el caso de Enzo Fernández, el caso de por ahí Julián Álvarez? ¿Por qué no ver el caso también de algunos futbolistas que actualmente destacan en la sub-20, el sudamericano que se está jugando, o inclusive de los que salgan en México, Estados Unidos y demás? Me parece que podría ser esencial esto para mayor visibilidad en el torneo, que seguramente será visto a nivel global. Además, algo muy importante que se disputa en Estados Unidos es que tendrán estadios de calidad, por supuesto que sí. Mejor viabilidad de cámaras, sistema de señal, estadios modernos, gigantes, con mayor capacidad y por supuesto todas las comodidades del caso. Sistema de VAR, arbitraje, todo lo que tú quieras. Aparte que un sistema de competición mucho más competitivo, que inclusive me atrevería a decir que es más favorable para las selecciones sudamericanas, ya que hay más posibilidades de que tu selección o tu país termine clasificando una siguiente instancia, quizás por el tema del nivel que ya lo mencioné en algún momento, aunque nadie se puede confiar porque hay selecciones que por supuesto pueden sorprender. Bien, también hablemos un poquito, ya que ya hemos hablado de la Copa América, que seguramente tendrá sus equipos ubicados por el ranking FIFA en un sistema muy justo. Me gusta demasiado la idea de tener una competición con 16 equipos, muy similar a la Copa América Centenario. Pero bien, hablemos un poquito de esta Interamericana, un torneo que no se disputaba desde el 98 aproximadamente. Y que sí, que puede tener equipos muy buenos, un sistema de semifinales muy similar a lo que hoy en día es la Supercopa de España, por ejemplo, donde disputan los dos mejores de la Copa del Rey y los dos mejores de la Liga. Y este sistema te va a ofrecer a los dos mejores de la CONCACAF, que podría ser, un ejemplo, Seattle Sounders de Estados Unidos y el América de México. O podría ser también de la CONMEBOL un Flamengo con un River Plate, o por qué no un Flamengo con un Palmeiras, o un Independiente del Valle con un Atlético Mineiro, y así equipos realmente muy competitivos. Y a diferencia de la Copa América, donde sí hay muchísima más paridad y similitud, es por supuesto a nivel de clubes. México, Estados Unidos y los clubes de la CONCACAF, por el nivel económico que tienen, pueden ofrecerle mucho más a la CONMEBOL que a nivel, por supuesto, de selecciones. A nivel de clubes contratan a los mejores futbolistas del continente, e inclusive en México han llegado leyendas como el caso de Dani Alves, Ronaldinho, llegaron futbolistas como Pep Guardiola a lo largo de su historia, y en la MLS también están llegando futbolistas muy buenos como el caso de Bonucci, bueno, Chiellini mejor dicho llegó a la MLS si no me equivoco, llegó en su momento Gareth Bale, el Pipita Higuaín, y bueno, muy buenos futbolistas llegan a la Major League Soccer, y también varias promesas del fútbol sudamericano como el caso de Thiago Almada o en su momento cuando estuvo Miguel Almirón, por lo cual creo que a nivel de clubes es un torneo muy pero que muy interesante, que seguramente será semifinales, final y el campeón. Y en el caso de la Copa Oro femenina no tengo mucho que decir, es un torneo que para ser sinceros desconozco un poco más, porque los torneos interinos de la CONCACAF no los conozco tanto, pero ver que algunas selecciones de la CONMEBOL van a ir, creo que sería un bastante pero bastante atractivo, sobre todo para el crecimiento del fútbol femenino en general. Y recordemos que la mejor selección del mundo es Estados Unidos, a nivel femenino es Estados Unidos, así que se van a codear con una selección de muchísimo pero muchísimo peso. Para mí esta asociación entre la CONMEBOL y la CONCACAF es espectacular, y esperemos, bueno, ya estoy esperando ese 2024 para ver estas grandes competiciones. Sin más que decir, yo soy Gonzalo, esto ha sido ViviFoot, déjame tu opinión en los comentarios y dime a ti cuál de estos tres torneos te interesa más y quién crees que va a ser el campeón de cada uno de ellos. Nos vemos.